buenas a todos, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Roblox Toilet Tower Defense, este fantástico juego que, bueno, pues hoy vengo, como estarán viendo en el título, hoy vengo a abrir cajas, pero estoy en el servidor real, no estoy en el servidor de partners, estoy en el servidor, bueno, donde todos jugamos, y pues aquí en este servidor tengo ya un montón de cajas. Tengo muchísimas guardadas, de hecho, pues es que se me llena el inventario de tantas cajas. Así que he decidido abrirlas. Pero obviamente no todas. Quiero guardarme algunas de colección para tenerlas, pues, para más adelante, para venderlas o para yo qué sé. Bueno, el caso es que voy a abrir muchísimas. Muchas de estas cajas, Tropical Crate, me las regaló un suscriptor en uno de mis directos. Me estuvo mandando y mandando cajas. Para llenarme el inventario, me estaba troleando y pues muy graciosito el suscriptor. Al final, pues bueno, me sirven las cajas para venderlas, ya sea para conseguir oro por las unidades que venda después, o también para regalarlas, o en este caso para hacer un video abriéndolas. Y lo que salga, si sale algo bueno, porque aquí se va a notar, aquí van a ver que yo tengo muy mala suerte. Esto ya lo hemos visto, de hecho, ya lo hemos vivido en otros openings de cajas que he hecho. No solamente en este juego, sino en muchos otros juegos. En muchos otros juegos también ya he demostrado la suerte que me cargo. Es que yo cualquier cosa que sea de suerte, no tengo suerte. No tengo suerte. Así que bueno, pues vamos a ver si toca algo. Y por eso voy a decirlo, si me toca algo bueno, lo voy a regalar, lo voy a sortear. Así que bueno, si toca por ejemplo aquí el Godly Volcanion, creo que se llama el Godly, si toca el Godly, más de uno, yo qué sé, lo sorteo. Si toca aquí el Scientist, también lo sorteamos. Si toca acá la Pencil Woman, me la quedo. No, si toca acá también la Pencil Woman, la sorteo. Y bueno, así. Venga, vamos a ver si toca algo bueno y deséenme mucha suerte, porque esto va para ustedes. Esto es para es por ustedes también. Venga, abrimos cajitas. Vamos a empezar pues con las más importantes. No, estas creo que las dejamos para el final, ¿no? Vamos a empezar con las Gadget, que de estas yo abrí bastantes cajas y no me tocó nunca el Scientist, así que ya el juego me lo debe. Me debe el Scientist. Ah, pues ahí está. ¿En serio? ¿Es ese? Pues ya lo tenemos a la primera. A ver, ¿qué pasó aquí? Esto fue por pura suerte. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo que a la primera, loco. Esto fue por decir que lo iba a regalar, ¿verdad? Cambió mi suerte de repente. Espera, ¿sí es? No me lo puedo creer, pero está firmado. Ah, sí, porque ya tenía las cajas firmadas. Si tiene las cajas firmadas, obviamente las unidades salen ya firmadas. Pues tengo uno. Ya está, tenemos una cosa para sortear. Así que simplemente dejen aquí abajo su usuario en este video. Y luego iré viendo en los próximos videos también de Toilet Tower Defense, que vaya haciendo videos o directos, pues voy a ir sorteando lo que salga aquí. Así que en este caso ya tenemos a la primera uno para sortear. Bueno, pues seguimos abriendo, ¿no? Pero vamos a cambiar de caja porque esa ya nos dio algo. A ver, cambiaremos a estas del 4 de julio, que estas también no creo que me den nada. Esta es más difícil, de hecho, que te toque algo. Esta está casi, casi imposible. Y de hecho yo creo que esa unidad hay muy pocas copias, ¿no? No sé cuántas habrá. Pero es barato el Godly, o sea, no cuesta tampoco 100.000 diamantes, ni 100.000 diamantes te cuesta. Así que, bueno, para su escasa producción, es que... Vamos a bailar. A ver, el baile que nos traiga suerte. Uy, este baile está God, 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 de los más God bailes que tengo. Así que, mira, ahí lo tenés. Con ese baile traemos la suerte. Y mira, voy a abrir unas cuantas de estas. 16 voy a abrir. Aquí te imaginas que sale el Fanman, el Titán Fanman. Ya es un poquito exclusivo. Como esta caja ya no se puede conseguir, pues ya la están subiendo de precio, ¿eh? Ya está subiendo de precio. Y aparte, el Titán Fanman sigue siendo una unidad muy buena para Endless. Así que venga, por favor, dámelo. No, bueno, no voy a abrir más. Solamente esas 16 y ya está. A ver, lo siguiente.
Siguiente, ¿qué otra cosa? O abro más. Es que tengo, ¿eh? A ver, otras 8. No, Makoto, no lo hagas. Otras 8, he dicho. Nada, ahora sí, ahí nos quedamos. Ya, lo demás me está saliendo, pues, basura. Me está tocando basurilla. Comenzamos muy bien el opening. Ya después nos desinflamos. A ver, ¿qué otra caja tengo? Tengo cajas muy god. Esta es del conejito. ¿Ustedes creen que tenga suerte en estas cajas? Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro 8, venga. Son muy exclusivas. Ya no se consiguen. Y cada una, pues, valdría lo suyo, ¿no? ¿Qué me tocó? Largue Bunnyman. Uy, pues... Ah, no, ¿qué era eso? Mítico, me tocó mítico. Pues ni tan mal, pero me pudo haber tocado Godly. A ver. Sí. Sí. Sigan viendo. Me tocó mítico. En una caja que, bueno, pues es un poco difícil. Vamos a seguir abriendo las de 4 de julio, que estas no creo que nunca suban de precio. No suben de precio, ¿eh? Por más que yo intenté cambiarlas cuando tuve como 500 cajas de 4 de julio. Y llegué a vender o cambiar unas 100. No las quiere la gente, no las quiere. Y pues ni aunque las des a 200, 300 gemas, no las quieren por intercambio. Así que, bueno, pues mira. Por eso no las quieren, porque no da nada. Es muy difícil que te toque el Godly aquí. Venga, un Godly, para callarme la boca. Cállame la boquita, por favor, Telantric. Cállame la boquita y dame dos Godlys. Pues no quiere, ¿eh? A ver, seguimos abriendo. Y todo esto se va a convertir en monedas de oro. Todos estos tipos los voy a vender, obviamente. Si acaso me quedaré con unos cuantos. Pero los venderé por oro. Ya casi se me acaban las del 4 de julio, ¿eh? Es que como he abierto estas cajas. He abierto muchas. Para que no me toque ni uno. No me ha tocado ni un Godly. Ni uno. ¿Cuántas cajas habré abierto de estas? Yo creo que fácil, 1000. Fácil 1000 cajas del 4 de julio. Para que no me toque ni un Godly, ¿eh? Ni uno. Bueno, pues ya está. Las demás cajas me las voy a quedar. No, de hecho ni las quiero. Las voy a abrir todas. Como no las quiero... No, Makoto, yo sí las quiero. Venga, las guardo. Seguimos con la Tropical Crate. Aquí pueden tocar míticos y, pues, bueno, por lo menos los míticos... no están tan mal. A ver, en este caso ya me tocó un mítico. Ahí está, Mythic Torch TV Man y varias piñas y el Seagull, que es una unidad buenísima para ser legendario. Es una unidad, pues, que te sirve para facilitarte la vida. Te facilita los primeros niveles. Sí, bueno, las primeras oleadas de todos los mapas. Así que bueno, a ver. Seguimos abriendo las Tropical Crates. Y es que cuando se infle así en plan enorme la caja, es cuando te toca algo realmente bueno, ¿no? Creo. En este caso, pues, épicas y legendarias. Ni siquiera rojito. A ver, dame Godly, por favor. Por favor, no me puedo ir del video solamente con un Scientist. Sería muy triste irme del video solamente con un Scientist. ¡Pura piña! Ah, no, sí tocó un legendario, por lo menos. Yo dije, me hago un zumito de piña. Visito a Bob Esponja bajo del mar. A ver, por favor. No quiero ver. Voy a ver a mi monita china bailando. Cerquita. Cerquita de ella. Abrimos. No quiero ver. ¿Qué toca? 3 legendarios. Justo lo que estaba buscando, ¿eh? Nada. A ver, es que es momento de cambiar de baile. Este baile no nos está trayendo suerte. El típico. Este bailecito creo que es de los más típicos de la historia. Así que... venga, con esto vamos a tener la suerte de la almendra. No de la piña, la suerte de la almendra. A ver, dámelo todo, papi. Nada, no me dio nada. Bueno, recordemos, si acabas de llegar a este video, estoy en el servidor real, ¿eh? No estoy en el servidor de partners, estoy en el servidor real. Así que, como puedes ver, la suerte que tengo es increíble. A ver, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que ya ni siquiera un mítico me está saliendo? Ya ni siquiera míticos, ¿eh? A ver, sigo abriendo. ¡Sigan viendo! Tal vez será la zona donde estoy, ¿no? A lo mejor ya es momento de cambiar de zona.
Ah, pero es que miren, esta zona se me hace súper bonita para abrir cosas, ¿eh? Aparte aquí te dicen coming soon. O sea que va a haber PvP, creo. Según creemos que eso es del PvP, a lo mejor es otro mapa, otra dificultad. No lo sé. Pero bueno. A ver, ya me moví, ¿eh? Ya me moví, funcionó, me moví, salió un Torch TV Man. Más aparte de 4 legendarios, ¿eh? Creo que ha sido la apertura con más suerte. Vamos a movernos de caja, ya no quiero saber de las piñas. Aunque tengo muchas, voy a seguir abriendo. Y pues vamos a tocar ahora un poquito con las Pencil. A ver, aquí. Una Godly sería muy go. Me tocaron puras basuras, ¿verdad? Raras y un Commons. Eso es ya tocarme la moral. Gadget. A ver, la Gadget. Dame otro Scientist. Aquí yo gasté 50.000. Siempre lo voy a recordar. Gasté 50.000 gemas abriendo estas cajas y no me tocó ni un Scientist. Después fui a la Tra de Plaza y me lo compré por 10.000 gemas. Dije, mejor hubiera hecho eso desde el principio. Porque mira, si no lo haces desde el principio, te toca esta basura. Gravity Boon, el otro Static Speakerman, que eran buenos cuando salieron. Después los nerfearon, recibieron nerfs potentes esas unidades. Esas unidades sí no se lo merecían, ¿eh? Nada, que no quiere salir otro Scientist. Me duele. Deberíamos de abrir más rápido, ¿eh? Si no, el video va a quedar larguísimo, creo. Así que vamos a abrir ahora 16 de esas. Ahí está. No quiero saber nada. Nos quedamos viendo la monita china. Y me tocó... ¡Buah! Nada. Nada, ¿verdad? Nada de nada. A ver. Necesitamos bailar, creo. No, necesitamos movernos tantito para aquí, para donde dice el coming soon. Aquí. Aquí nos paramos. Y bailamos con este baile. También está súper bonito, por cierto. A ver, bailame esta. Ya no me quedan casi de estas cajas. Y de esta sí quería que me saliera, pues, Godly. De esta sí quería Godly. De esta no me interesaba mucho. Y fue el primero que me salió un Scientist. Y va a salir otro, lo presiento. Va a salir otro Scientist. ¿Qué es eso? Ah, nada. Uy, por un momento pensé que me había salido algo. Nada, loco. Seguimos. A ver, otras poquitas, ¿eh? No sé ni cuántas voy a abrir. Al final, ustedes díganmelo. De hecho, voy a hacer recuento mientras esté editando el video y ya lo pondré en el título, abriendo 1000 cajas. De todas maneras, creo que voy a poner abriendo 1000 cajas, aunque no sean 1000, pero más o menos yo siento que son como 1000. A ver, aquí se viene el Scientist. Aquí no toca nada. Es que no. La suerte no está de mi lado, ¿eh? Yo sí me puedo quejar, ¿eh? Hay gente que se queja cuando no le toca 4 Godlys o 5. Yo me puedo quejar porque no me toca ni uno. Ni uno. Creo que solamente me ha tocado un Godly abriendo cajas. Y creo que justamente fue en esta caja, el Volcanic me salió. Creo que fue el Volcanic o fue en el Summon donde me salió el Boss Toilet. Creo que fue el Boss Toilet. Con 50.000 monedas me salió. Sí, creo que fue ese. Ese fue. Y me sentí súper afortunado, ¿eh? Y en cambio, pues mira, aquí me siento desafortunadísimo. Otro Torch, que por lo menos es un mítico, que ya he regalado muchos de esos Torch. Y al principio estas cajas, cuando recién salió el evento, hay que decirlo, que estaban chetadas. Porque me acuerdo que yo compré muchas cuando recién salió el evento. Y me salieron, pero muchísimos Torch. Muchísimos. Tenía como 30 Torch. Y ahora ya no salen casi ni siquiera los Torch. A ver, seguimos. Venga, unos Godlys, por favor, unos Godlys. Y me voy más feliz que una piña. Nada, puras piñas, hablando de piñas. Me están robando, Todas estas cajas, que sepan que, bueno, pues, si las hubiera vendido en 100 gemas, me hubiera hinchado. Por lo menos en 100 gemas, Uy, nada. 1, 2, 3, 4, 5 legendarios y más.
¿Cuántas cajas me quedan? Todavía me quedan bastantes, venga, seguimos. Voy a tratar de hacer una triple. A ver si esto trae más suerte, la triple apertura. Hice triple, O sea, ahí fueron 24 cajas, de golpe. 24 cajas para que me toque un mítico. Uno. Bueno. Ustedes habrán visto como que dos, pero no. Solamente fue un mítico. A ver, aquí otra vez fue doble, un mítico. Y ya está. Es todo lo que hay, Es todo, todo, todo lo que hay. Vamos, dame un Godly para regalarlo. Dame un Godly. Tú puedes. Telantric, dame un Godly. Esto no puede ser normal, Esto ya de verdad aquí me miró un tuerto. Otro mítico. Bueno. A ver, por favor, creo que tengo que cambiar de baile. No, ya no les gustó este baile. Tenemos que cambiar de zona, tal vez. A ver, legendario. Y legendario solamente. Voy a cambiar. A ver. Mirando para el otro lado. Así. Esto cambia la suerte. La voltea completamente. Y este es el mejor baile que tengo. El que más me gusta a mí, de hecho, de todos los que tengo. Es el más cute. Y no solamente porque se ve cute la monita china, sino por otros motivos. Creo que ya lo dije en un directo. Me dijeron, Makoto, eso fue muy sus. Lo que dijiste fue muy sus. Pero sí, porque me encanta cómo mueve las caderas. Me encanta cómo mueve las caderas con este emote. Y pues sí, es un poquito sus. A ver, seguimos. A ver, por favor, no me lo creo que ni un Godly vaya a salir. Y parece que así es. 4, 3, 4, 5 míticos. 5 míticos. 5 legendarios en 8 cajas. Eso ya es pasarse. A ver, seguimos con estas. ¿Scientist? No lo veo. No hay. A ver, vamos a abrir ya de las cajas que realmente me interesan, porque creo que ya el video se está quedando muy largo y creo que ya es momento de frenarnos, ¿no? A ver, abrimos esta, se viene la Godly. ¡Ay, mamá! Por un momento pensé que sí y salió un Pencil Match. Pencil Match es lo mejor que te puede salir aquí, ¿no? Ah, no, el mítico y la Godly que, bueno, no las voy a ver en mi vida. Tengo 6, venga, ya está, esta es la suerte final. La suerte está echada. Dame la Godly. Dame una patada. No. Yo recomiendo mil por ciento, según la suerte que yo he tenido abriendo cajas en este juego y en muchos juegos más. Yo siempre voy a recomendar que no se queden con las cajas, no las abran, véndanlas. Intenten cambiarlas sí o sí. Venderlas o cambiarlas, porque les puede pasar como a mí, que miren, yo me estoy comiendo unas piñas, unas buenas piñas. Y nada que me toque, pues, un Godly por lo menos, A ver, un mítico, y en la otra tanda, nada. Y pues, bueno, a ver, como todavía quedan bastantes... A ver, ¿te imaginas que tengo tanta suerte? Es que no me lo creería, Estas no las quiero ni tocar. Estas son cajas muy, muy buenas. Estas sí se pueden vender, creo que en 1000 diamantes cada caja. Y me dolería abrirlas. Es que aquí te puede tocar el Chief, que vale 160.000 diamantes. Y si tienes una suerte increíble, si tienes una flor en el culo, te toca, pues, el Ultimate. Y el Ultimate es un milloncito garantizado. Así que... no las abras. Mira, ya está. Yo sé que tengo esa flor en el culo. Mira cómo lo muevo. Mira cómo lo meneo. Pues nada, ¿Qué? No, terrible. ¿Cuántos me quedan? Es que... lo voy a volver a hacer, No lo hagas. Ya está, lo hice. Lo he hecho, está. ¡Qué terrible,
legendario, un legendario. Eso es todo lo que me da la suerte. Eso es todo lo que me da la vida. Mira, otras de estas. Es que es un vicio abrir cajas, ¿eh? Si tienes cajas, te da por abrir porque piensas que en algún momento te puede tocar algo. Y no es así. No es así. Bueno, pues que sepan que todo esto que abrí, lo voy a vender por monedas. Y si acaso las míticas, y el científico, lo sortearé. Todo lo demás, bueno, pues al hoyo, al pozo. Venga, ya me tocó un Gosling, ¿no? No. Ya, esto es broma, ¿eh? Me voy a otro lado. Esa zona está... Ah, ya sé cómo hacerlo. Voy a ir brincando. ¿Les parece? A ver, mira, si voy haciendo esto y abro así, ¿puedo ir abriendo por todo el mapa? Uy, creo que no, ¿eh? O tal vez sí. Espérate. ¡Oh! No me lo creo. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Un Godly, por fin. Un mítico. Ya era hora. Por fin mi primer Godly en todo el video, después de abrir 1000 cajas. Y ojalá hubiera sido en la otra caja. Hubiera sido en la del Titán Fanman. Hubiera sido en la de, en la otra, en la del tiempo. Esa, ahí me hubiera gustado que hubiera salido el Godly. O el Ultimate. Pero ya la suerte ya tocaba, ¿no? Tocaba movernos por el mapa, se los dije. Tocaba moverte y no mirar atrás. Esa es la suerte que tienes que echar. Moverte y no mirar atrás. Vamos a ver si alguna se infla. Aquí nada. Aquí nada y en la otra tampoco. Bueno, ahora sí, ya me voy a despedir de este video. Espero que les haya gustado un montón. Como les digo, los míticos, el Godly y poco más. ¿Qué más salió? Los míticos, el Godly y esta cosa, y el Kage Scientist, los voy a estar sorteando, gente. Así que simplemente dejen su nombre de usuario y ya estarán participando, creo yo. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón el video. Y pues nada, me despido bailando, como llegué. No me acuerdo si llegué bailando. Así, apenada. Apenada porque no me tocó nada. Bueno, ya está. Mi monita china es súper tierna, ¿eh? Estoy enojado, ¿eh? No sé si se nota, ¿eh? Pero me despido mal. Solamente un Godly en 1000 cajas voy a poner en el título. No sé si habrán sido 1000, pero yo digo que fueron como 1000 cajas. Un Godly. Y si ahorita me voy al Summon, a ver, me gasto tantito en el Summon. A ver, ahí teleport al Summon. Computate área, trading plaza, Summon área. A ver, voy a darle 2 segundos, nada más tantito al Summon. Aquí, en este, son 10.800 monedas. Y lo mejor que puede tocar, pues, es un Axe. Aquí, basura. Aquí, el Acuatitán. Aquí, basura. Y aquí, el Boss Toilet. Por 4.500. Ojo, no está tan mal esta caja, ¿eh? No está nada mal. También te sale el Strider Toilet. Y te sale, pues, el Boss Toilet. Que no está tan barato, ¿eh? Así que... yo creo que es rentable esa. Es rentable. Esta no es rentable, la Mythic Crate, esta no, pero te da el mejor porcentaje, 0.45%, mira, ahí va. Ahí tienes, 0.45%, ni legendaria ni nada, te chupas un pie. Y ni siquiera había puesto esto, pues, cerrado. Bueno, pues, 10.800 monedas a la basura. Pero eso fue mucho, ¿eh? Fue mucho, ahí me han timado feo. Me duele. Bueno, ahora sí, me despido. Espero que tú tengas mejor suerte. ¡Chao!